Óscar Igares, de entrada, Igares no es tu nombre. No, Igares no es apellido. No es Igares, apellido. Esto viene porque mi padre, mi abuelo era mayoral y mi padre fue torero, fue matador de toros. Y mi padre, cuando empezaba a torear, mi padre vivía en la finca del Castillo de Igares, una finca que hay en Toledo. Mi padre trabajaba ahí y ahí vivía. Entonces, cuando mi padre empieza a torear, decían, ¿y quién torea hoy? Decían, el chaval de Igares, el de Igares, el de Igares. El que vive en Igares. Y entonces ¿Y mi padre. ¿Te quedaste con claro, Igares? Mi padre se puso en los carteles Aurelio García Igares, porque todo el mundo le conocía como el de Igares. Entonces yo, cuando empecé a torear, pues dije, voy a coger el apodo de mi padre para que la gente supiera que era el hijo de Aurelio. No, no teníamos ni idea. A veces sí, los nombres. Te acostumbras ya a hablar de una persona, de un personaje, y dices, lo das por hecho que es. Y no tiene nada que ver. Pues me da mucha alegría saber esto. Sí. Tú contigo, con tu incursión en el mundo de los toros, después de tu padre, de ese abuelo mayoral, todo esto, ¿mejoraste la raza? Era complicado mejorar. Mi padre fue un pedazo de torero. Mi padre era un pedazo de torero, un hombre muy, muy respetado por todos los taurinos, por todos los aficionados, un torero con mucha clase. El torero del perfil borbónico le llamaban. Un tío guapo. ¿Perfil borbónico? Sí, sí, mi padre se parecía mucho a los Borbones. ¿A los Borbones? Sí, sí, le llamaban el torero del perfil borbónico. ¿Qué carrerón has hecho como torero entonces? Sí, yo por suerte he sido un torero. Vuelves a nombrar la suerte. Sí, por suerte he sido un torero que ha tenido el respeto del público y el respeto de los compañeros, que es fundamental, y que me he sentido valorado en muchas ocasiones. Una carrera muy difícil, muy dura, porque circunstancias de la vida. Yo he sido un torero que, como una crónica decía, eres mejor torero que valiente. Me dijeron, mejor torero que valiente. Porque yo, la primera corrida de toros de Vitorino Martín que yo mato en mi vida, Vitorino, fue en la Plaza de Toros de las Ventas y le corto dos orejas al primer toro que toreo de Vitorino en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente dicen, wow, ya está, tenemos al torero. Empieza de los Vitorinos. Óscar Igares. Claro, y yo era un chaval. Me he tirado 30 años, yo acabo de hacer 30 años de alternativa ahora. 30 he tirado años, 30 años claro, de mi vida que se dice, toreando. Que claro, se dice pronto. Desde chaval, desde que tenía 14, 15 años, hasta los 40, 40 y pico. Entonces, yo decidí que no quería ser una sola cosa. Yo, la vida es impresionante. Sí, pero eso es una chulería que te no sale mal, ¿eh? Bueno, pero que sí te ha salido bien. Pero no tienes nada que perder. O sea, pero ni yo ni nadie. O sea, yo siempre cuando yo a veces doy charlas motivacionales, motivaciones. ¿Sí? Y yo digo a la gente, digo, no dejéis de hacer cosas, no dejéis de hacer cosas que realmente os ilusionen. Eso sí, al 100%. O sea, sí, sí. A medias tintas. De medio pelo nada. De medio pelo nada, al 100%. Entonces, yo decidí que mi vida iba a vivir muchas vidas. Ya viví la del torero. Ahora estoy viviendo una maravillosa, que es la del actor. Como actor, sí. Vamos a hablar de tu faceta como actor, que estás metido ahora en un proyectazo. Bueno, sabes que el canal Show Business, el programa, se ve en todo Estados Unidos, Latinoamérica, sí. Bueno, canal internacional a través de Antena 3 Televisión. Ajá. ¿Sabes que cuando llegue a México la serie que estás haciendo va a ser? Bueno, digo, México, bueno, me da igual. Sitúalo geográficamente donde quieras. Latinoamérica. ¿Qué estás haciendo? Pues ahora estoy en un proyecto muy bonito. Yo tengo un personaje pequeñito, pero estar en ese proyecto es maravilloso. Ya le quisiera yo para mí. Claro. Ah. Estamos rodando la serie de Miguel Bosé. Fíjate. Se llama Bosé. La serie de Miguel Bosé. Sí, entonces una historia muy bonita de su vida, o sea, desde que es pequeñito hasta mayor. Entonces, bueno, pues ahí está reflejada toda su vida y yo interpreto a uno de los hermanos de Luis Miguel Dominguín, a Domingo Dominguín. Fíjate, que era, y, sí, era, tío, es como de tu planta, sí, ¿no? Esa cosa, tío, esa elegancia, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues ahí disfrutando muchísimo. Acabamos de terminar de rodar El Inmortal, bueno, el año pasado terminé Libertad. Voy... Pero es que vas enganchando proyecto tras enganchando proyecto, Oscar, proyecto con papeles actor. Muy... Cuando a mí me preguntan y tal, bueno, pero... Digo, cuando yo empecé a torear por los pueblos y me vestía en los ayuntamientos o en el coche. Digo, yo me empecé a ir a un hotel, pues imagínate, cuando ya era novillero con picadores y más para adelante. Entonces, en esto es igual. Empiezas pasito a paso con papeles pequeñitos, pero sembrando, que cada vez que salgas de ahí la gente se acuerde, sobre todo
de que trabajas con seriedad. Por eso no hay papeles pequeños, ¿estás de acuerdo? Claro, totalmente. Dice, claro, es que vas sembrando tacita, tacita. Claro. Y a mí me posicionó muy, muy bien Enrique Urbizu con Gigantes, la serie de es Gigantes. Que has hecho muchas cosas, claro, como actor. Caracaballo. Y mira que es difícil, Caracaballo. Y mira que es difícil. Eras un bandolero ahí, ¿no? Eras un... No, ahí era, el lugarteniente, el hombre de confianza de José Coronado, que era un narco. Fíjate tú, y, sí, en Libertad, era un bandolero. Un bandolero. Víctor Ross fue bandolero. Bandoleros, bandoleros hecho dos. Es que tú siempre vas guapo, siempre vas arreglado. Bueno, mira, a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Pues fíjate, yo te he traído un regalo porque, y te juro, y esto sabe dirección, que no sabíamos cómo ibas a venir vestido. Sí. Te lo juro, porque no nos han dicho, voy de verde vestido, de verde Julita, verde pistacho. Pues no. Claro. Pero vienes tan conjunto que te voy a hacer un regalo. ¿En serio? ¿Y qué? Y te vas a flipar, ¿eh? Un regalo, toma, a ver qué te parece. Joma. ¿Joma? Joma. De momento, Joma me gusta ya. ¿Joma te gusta ya de entrada? Pero, macho. ¿Pero esto qué es? Mira. Pero sí, ¿qué pero ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Me Oscar, pañuelo, el marrón. Dilo tú. Pero si tiene todos los tonos. Oscar, dilo tú, que no estaba preparado esto. Pero esto no está preparado. Los tonos de lo que vienes. ¿Qué va a estar preparado? De lo que vienes vestido. Espérate. Que me voy a poner yo. Mira. Espérate, que esto tiene. Ah, no. Anda. ¿Puedo ponerme de pie? ¿Puedo ponerme de pie? No, vamos a hacer una cosa para enseñarla. Ponte la otra. Hacemos una cosa, verás. Venga. Ahí. Menos mal que no tengo ningún tomate ni nada. Nada, qué tomate, qué tomate. ¿No? Digo, menos mal que no tengo, que si tuvieras un tío más limpio, más elegante que ese. Mira, impresionante. Espectacular. Impresionante documento. Joma. Oye, pero que no estaba preparado, reconócelo. No, que no, mira, no, yo que soy bailarín y coreógrafo, puedo estar así hasta pasado mañana. Y yo también. Tú ya estás teniendo. Mira. ¿Qué te parece? ¿Estás teniendo un dolor, no? No, aquí lo que viene siendo en la ingle. La ingle. Sí, brasileña. Qué bonita. Me hago las ingles brasileñas. El alisado japonés. Sí, sí, siempre también, te gusta. También, mira. Qué maravilla, Oscar. Gracias, tío. ¿Ya hemos acabado? Ya está. ¿Pero cómo vamos a acabar ya? Increíble, increíble. ¿En serio? Increíble, tío. Qué maravilla. Qué pena, porque es muy corto esto, ¿eh? Sí, pero mira. Que venir otro día. No, no, que vas a venir. Muchas más cosas. Vas a venir porque vamos a hacer otra cosita contigo, aunque no lo creas. Vale. Sí, es una cosa. Pienso venir vestido de otra manera para que me hagas otro regalo. Sí, no avises. A ver si aciertas. No avises, a ver si acertamos. Vale. Pero fíjate qué playeras te envía Joma. Pues sí, maravilloso. Un regalo maravilloso y, oye, metido en la tonalidad. Totalmente. Qué maravilla. Qué bueno. Que, Óscar, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.